Hija, te ayudo. Ay, no, abuelita, vaya, duerman, tranquila, sí. Pero tienes que hacer un trabajo. Sí, pero ya casi termino, vaya, duerman, sí. Tranquila. Ya, Santi, ya. Ay, madre, no sé, es que ayer mami me pidió que volviera a la casa y estoy pegada en eso. Wow, madre, pero ¿vos qué pensás? ¿Qué querés hacer? Ay, no sé. Es que está complicado. No siento que sea como el momento de estar ahí. Además de eso, o sea, mi papá solo jode, jode, jode. Y lo estoy pasando tan bien con mi abuelita. Ay, no, tu abuelita es un sol. Sí, es un máximo. Pero, o sea, yo todavía no entiendo qué tan grave es la cosa para que usted no quiera volver con su... ¡Ey, adiós! ¡Ey, hey, Gaby! ¡Gaby, vení! ¿Picnic? Sí, que es mañana, en la casa de la cabaña de los papás de Palito. ¿Picnic? Sí. ¿Es un picnic? Uh-huh. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Comer huevos duros, Elena? Ay, no, ahí hay lugares súper bonitos, súper verdes. Ay, no sé, a mí me encanta. O sea, ¿vale la pena ir? No sé por qué está tan inspirada, ¿eh? Y no sé, es lindo el lugar. ¿Cuándo fuiste? Porque no me contó, fue solo con Palito, ¿verdad? ¿Ni siquiera le di un beso? No. Qué mentirosa. ¡Ni uno! Sí, o sea... Ese mae es súper tímido, o sea, él no se va a atrever a hacer nada. Es una playada, Elena, lo que usted está haciendo. Sí, sí, pero, o sea... Usted es demasiado mala. Pero tiene que superarlo ya, o sea... Tiene que superarlo ya. ¿Y usted le va a llevar al mecánico a la fiesta de cumpleaños? Madre, madre, no le diga así. Bueno, sorry, Andrés. Pero va a ir conmigo, ¿verdad? Se me vean un pedacito de eso. Ok, ok. Bueno, después tiene mucha tela. Sí, ¿cómo se la toma? Está increíble también. ¿Quién es Mariana González? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vea lo que le puso vos en Facebook. Ey, pero eso no es nada. ¿Cómo no es nada? Demasiado lindo, demasiado lindo. ¿Por qué? Di, no sé, seguro le ayudó en algo que ocupaba. Qué mierda, man, no se pueden ver las fotos. Métase al suyo, a ver si lo puede ver. Madre, no, si usted no lo puede ver, yo tampoco. Bueno, agréguelo un toque. Madre, no la voy a agregar. Ay, él agréguela y después lo elimina. Madre, no, no lo voy a hacer eso. Ay, Elena, qué varas, madre, ¿qué le cuesta? Madre, no sea histérica. Gaby, ¿entonces vas a llevar este? ¿Cuál? No, si quieres ponértelo vos. No, yo tengo el mío ya. Es que no sé qué tanto frío va a hacer, la verdad. Tía, eso como... ¡Mi amor, suave un toque, porfa! Ya, ya, casi, casitos. Ay, ay, bueno, póngale, porque usted sabe que detrás suyo hay un filón y ninguna tiene etiqueta, ¿eh? ¡Ey, no, porfa! Mentira, mi posta. Se ve súper lindo, ya llegó. Mi amor, ¿y eso? Sí, no sé, se me salió. ¿Va en serio la cosa, entonces? Sí, más o menos, no sé. Abuela, atrás. ¿Cómo le va, señora? Muy bien. Qué bueno. Chao, tita, tal vez llego un poco tarde, sí, para que no se preocupe. Ok, pero se reporta, ¿eh? Bueno, ¿cierto? Te quiero mucho, sí. ¡Mua! Chao. Chao, doña Clara. Pero exagerado, o sea, la vara se fue, pero enrajado, o sea, pero exagerado. Quiero quedarme desapareciendo. Tenemos que sacarlo con maquinaria de acetileno. Eso no fue el problema, porque al final uno dice, madre, hay que entregarme el fresco, legal, o sea, hay que hacerlo. Lo que me da cólera es que uno le dice, madre, mira, ya está el arreglo y todo el asunto. Madre, está muy caro ese asunto, madre, yo creo que en otro lado me lo han hecho más barato. Esa vara es lo que da cólera. Entonces uno dice, madre, entonces, ¿por qué no fue a otro lado? ¿Por qué vino a buscar a uno? Porque es un brete de hondo y nadie quiere hacer. Pero igual uno lo hace.
todos hacemos feo, todos hacemos feo. Una fiesta de chiquitos, ¿no? Y con gloma, y no nos invitaron, ¿qué es la vara, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ya nadie quiere tocarme. No, me vaya a botar al carro, le toca la bota al carro. Vaya, vaya, no te botan. Elena, dígale. Está frío, ¿verdad? Cuando lleguemos arriba va a ser así como wow. Mi amor, ¿y vas a darte comer ahí? Te fijo, sí. Tiene que estar en la próxima a la izquierda. Sí, la primera entrada. En esta. Tablas. Y mantémonos en esta. A ver. ¡Juarra, estica! ¡Y más! ¡Hacer un picnic! Palito. Lena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. He dicho que pudiste venir, en serio. ¿Qué iba? Gracias. ¿Todo bien? Ah, felicidades. Está increíble el lugar. Gracias. Él es Andrés. Prueba, güey. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bueno, no, siéntase como en su casa. Hay comida, hay birras, guaro, todo lo que ustedes quieran. Elena, ¿vos ya conoces? Voy a darles una cocina, ¿sí? Claro, claro, ¿no? Palito ahí. Planes. Pura vida. No sé cómo hace la mamá de Palito para tener así la huerta tan linda. ¿Ese mamá por qué le dice así, Palito? Ni flaco, ni nada. Es que cuando él era pequeño era muy flaco. Ay, era súper lindo también. Lindo, si no la tiene así de chiquitita. ¿No será que Palito lo que quiere es dar un beso en esa boquita? ¿Mm? En esos labios que son míos. Pura posta. ¿Aló? Hola, Cris, ¿cómo estás? Ay, ya casi termino, dame un ratito, te lo mando en una hora así máximo. Es que me atrasé un toque. ¿Con qué? Mae, ¿qué estás hablando? ¡No! ¡No! ¡Eso le toca a Paula! Ay, no, querido, no me diga eso, en serio. Eso le toca a Paula, estoy segura, yo lo leí. Pero en la hoja de distribución decía que le tocaba a Paula. Ay, me voy a fijar, dame un toque. No puede ser, dame un segundo. Ay. ¿Cuál es la hoja del otro día? Sí, acá la tengo. Mierda, más, sí. Bueno, dame un toque, lo voy a poner y se lo mando, ¿ok? Pero aguánteme. Bueno, mae. Chao. Ele, no, ¿vos crees que nos podamos ir un toque antes? Es que José me acaba de mandar un mensaje que si me va a poder, bro, y mañana jala. Amor, ¿vos crees que nos podemos ir ahorita? Pues no les queda uno bien. Además, la gracia de venir aquí es como tirarse uno el atardecer. Bueno, gracias. Ey, pero Andrés, nada cuesta. No, su amiga es una pedante, ni que fuera yo el taxista, jodas. Ey, Gaby. Dale. Ey, sorry, es que Andrés, vos sabes cómo es él. No, man, no te preocupes, nada más como... No sé, como que me dieron ganas de ver a José. Que el mae mañana jala una gira o algo así. Mae, pero ese mae ya nada que ver, Gaby. No sé, es muy difícil. A mí el mae me encanta, pero yo sé que no va para ningún lado. Igual últimamente anda demasiado disperso. O sea, no sé lo que quiere, es como muy difícil de entender. Sí. ¡Ey, conseguiste algo! Mae, sí, me lo robé de la sala. Espero que ese mae no le importe. Qué bueno. Ve, yo le dije que trajera algo calientito. No, usted me dijo que hacía frito. O sea, frito es una vara muy diferente a esto, Elena. Bueno. Yo no tengo dedos, lo juro.
Ey, vamos entonces. Yo estoy, yo ahorita llego. Ey, ga. Ah, tranquila, vaya. Estoy escuchando música. Bueno, yo te llevo. Y les conté que renuncié al brete. ¿Por qué? Es que nada que ver, ese chante no está funcionando, digamos. Madre, pero ahí pagan súper bien. Pero eso es lo único. No lo vale. Madre, de fijo no, o sea, trabajar con gringos que se le pasen a uno cagando porque no es native, no es nada bonito. Sí, exacto. Madre, pero no. Es una mierda. Tiene horario demasiado flexible. Además, el espacio es horrible, demasiado pequeño. Que el inglés no es tu lengua materna. Moverse, estar... Es que sí, siempre es la vez me estoy, o sea, leer el script es una mierda, es una mierda. Madre, yo sí en esa hora sí no podría trabajar. Madre, le cortan toda la creatividad. Sí, 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 sí. O sea, no, no vale lo que pagan, digamos, ¿no? Quisiera yo tener un billete así para traerme al sábado. ¿Usted qué hace, hermano? Madre, mecánico. Lunes a domingo y feriado me toca doble. Dime, pero usted en un call center fijo no aguanta ni 2 semanas, madre. Que se te pasen cagando todo el día, no es bonito, le cuento. Ah, qué suavecito, madre. Como si fuera muy difícil estar ahí hablando por teléfono, madre. Es porque uno no habla inglés, pues ahora lo hace cualquiera. Sí, sí, pero es que usted no habla inglés, madre. Entonces no sabe qué es la varos. No sabe de qué estás hablando. Si no habla inglés, madre. Esa vara, madre. Estás hablando algo que no conoces, madre. ¿Qué estás diciendo, madre? Que le tenga que decirle esa vara, madre. Es que este madre necio, madre. Como si no sabe inglés, no. Palo bonito, palo es. Palo, 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 palo bonito, palo es. ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños otra vez! ¡Que la meta contento, que la meta feliz! Anderson, un beso, ya, ey, un beso, de la noche me vuelve la luz de las estrellas. Entonces, la fenomenología, primero, intenta ir a las cosas mismas. Busca el origen de los problemas filosóficos. Ya luego la vara cambia. Y un maje Heidegger empieza a preguntarse, ¿qué es el ser? Y la vara suena rayadísima, pero en realidad esa es la pregunta más importante de la filosofía. Y lo que pasa es que no entendemos nada, porque creemos que el ser es algo, es una cosa. El ser no es una cosa. El ser y el mundo están fundidos, son uno solo. ¿Ves? Sí, es súper cool. Bueno, acabo de mandar a pedir unos libros súper buenos. ¿Para qué gastas plata en eso? Ah, pero esto es importante. Le estoy ayudando a un profe con una investigación de la U. Sí, como que andas ayudando mucho. ¿Qué pasa? ¿De qué estás hablando? No sé, ¿cómo come esa? ¿Mariana es? Mariana. Ah, Mariana es mi prima. Una prima segunda que viene a la juela y estuvo mucho tiempo fuera. ¿Es en serio? Sí. ¿No se te ocurre? Usted sabe que yo estoy como loco por usted. Una semana. No lo voy a lograr. Es una semana, no estás exagerado. Pero no es como me tenés. Vámonos ya. No me puedo ir, ando con mi mami. ¿Qué? Ay, no, no puedo, le va para mi casa. No va de aquí sola. Ay. Bueno, entonces... Vamos al carro. Más.
Estábamos en la playa, ¿verdad? Y una compita estaba tan borracha, madre, que no aguanto llegar al baño y se empezó a orinar en las gradas, madre, y bajaba las orinas. ¡Ay, qué sé, La playada, pero es que es cierto, es cierto, sí. Mae. Mae, ¿has visto a Lena? No. La última vez yo lo bañé, nunca más en la vida. ¿Ya lo bañas? ¡Oh! ¡Ay, no! Mae, está bien. Hey, Gaby, vamos. Dile, ¿a usted qué, mae? Hace horas la estoy buscándome. Aquí todo el mundo está hasta la picha. Yo estoy muerta de frío, usted no aparece. ¿Qué le pasa? Estaba con Andrés, perdón. Mae, qué mal ride. Usted sabe que yo ni quería venir y usted me deja botada por irse a coger un matorral. Mae, ¿de qué está hablando? Si usted también estaba cogiendo con ese mae. No. Mae, yo me fui 10 minutos. El mae se puso a ser feo y yo no tenía condón. Hace horas estoy ahí congelándome. Dima, sorry. Aló. Ya voy. Siento que yo. Pero no te molesta mucho. Ay, no, no, pero nada, tranquila, en serio. Que no sabe el día pésimo que tuve hoy. Ay, qué mierda. Sí, pero bueno, gracias. ¿No ocupas que te lo cuide mañana? No. Hoy. No, tranqui, ya. Fijo, mi mamá sí va a poder. Bueno, me vayan con cuidado, ¿sí? Claro. Chao. Mua. Chao. Buenas noches.